Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya estamos aquí en DGSTV. ¿Qué tal nuestra serie educativa? Estamos retransmitiendo, nos la pidieron, qué bueno que les ha gustado. Y pues ahí están las propuestas, ¿no? Para trabajar con ella, para ver qué hacemos en las escuelas. Estos temas que están tratados con humor, pero la comedia es la mejor de las críticas. Así es que vamos a estar retransmitiendo. Todavía no te encuentro en estos días que ya son la recta final de nuestro ciclo escolar y por eso también nosotros estamos invitando a nuestros alumnos para que nos platiquen por qué están orgullosos de ser alumnos de escuelas secundarias técnicas. Y hoy tenemos en nuestro estudio a los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 37. y a ver cómo nos van a recibir. A ver, chicos, los escuchamos. A ver, yo les cuento. Una, dos, tres. Chiquitibum a la bim bomba, chiquitibum a la bim bomba, a la bio, a la bao, a la bim bomba, 37, 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
esas caritas asustadas, pequeños, que dicen, híjole, de repente de un maestro ya tenemos, no sé, más de 10 y todo mundo nos exige. Y ¿cuál ha sido este cambio en cuanto a reglas? ¿Ustedes creen que los han ayudado a formar hábitos? A ver, por acá dijiste que sí. Sí, bueno, en mi parte, yo en primero entré muy chavito y pues no sabía casi de reglamento. Pues entraba así con el corte de cabello corto, como me lo pedían en la escuela, ¿no? Pero ya pasando de los años, en segundo ya empecé a formarme un poco más y en tercero ya me fui haciendo más independiente, a asesorarme como lo dice la escuela. Y lo primero que hacen es dejarse largo el cabello, ¿verdad? Cuando salen. Sí, exacto. Bueno, estas situaciones que en primero, en segundo nos parecen un poco raras, bueno, tienen una razón de ser, ¿verdad? Sí. ¿Tú nos querías comentar algo? Pues, más que nada, sí, como en primero y en segundo te vas adaptando y ya cuando pasas a tercero, pues ya es otra cosa diferente, ya que comprendes y aprendes a recibir órdenes y sobre todo reglas. Y no solo a recibir órdenes, sino a analizar, ¿no? Ajá. A saber por qué son convenientes ciertas cosas y por qué, en qué momento sí podemos negociar y podemos pedir algunas otras, ¿verdad? Uh-huh. Cuando dijo su compañero, al pasar de los años, se imaginaron así como 20, ¿no? Son 3 años en los que ustedes han estado y que han cambiado muchísimo, ¿verdad? Los maestros sabemos que de primero a segundo son unos, en segundo son el terror de la escuela y en tercero ya están listos, ¿verdad? Sí. Para otros niveles. Bien. ¿Quién me quiere hablar sobre los talleres? Adelante. Bueno, a mí en lo personal me gustan mucho los talleres, ya que nos enseñan, salimos de hecho de la secundaria como auxiliares técnicos y pues hay diversos talleres, por ejemplo los que usan carpintería, ofimática, dibujo técnico, industrial. ¿Quién es su compañera? Laboratorio. Electrónica. También teníamos laboratorio, electricidad. Y cada uno dibujo. Nos forma para realizarnos, por ejemplo, carpintería. Yo soy auxiliar técnico en carpintería. Realizamos los muebles y ahí están muy bien organizados porque nos dan las herramientas, las maquinarias para elaborar cada uno. Y los maestros son muy amables, te ayudan a las maderas, a cortarlas y a realizarlos. Me parece muy buen servicio, se podría decir, para que nos otorgan los maestros. ¿No sentiríamos que es un poco raro ver a una mujer en el taller de carpintería? De hecho, sí, mi hermano me decía que era muy extraño que ella estuviera en carpintería, pero la verdad me gusta mucho ese taller porque hacemos cosas didácticas que nos pueden servir en nuestra casa y me gusta mucho ese taller. ¿Qué muebles has hecho? Hemos hecho un taburo, sí, un baúl taburo también, hemos hecho un burro de planchar y que ese fue el que más me tocó su trabajo porque ocupamos 4 bloques en hacerlo. 4 bloques para hacerlo, híjole, parecería sencillo, ¿no? Bueno, sí, se podría, porque es muy, muy amplio y era de nuestro tamaño, literal. Pues wow. Sí, más o menos, porque es el más laborioso que hemos hecho en carpintería, yo también voy ahí. Por proyecto nos llevamos más o menos un bloque, pero para ese burro sí fue más laborioso. Es más, tiene más detalle, supongo. Sí. Muy bien, nos decías de los otros talleres, ¿tienen? Electricidad, contabilidad, dibujo técnica, electrónica y también cada uno de ellos, hay también ofimática y cada uno se especializa en ello y están muy bien porque tienen las herramientas para hacer ese taller. ¿Cambiarías de taller? Si pudieras regresar en el tiempo a primer grado y te dijeran, ¿puedes cambiar de taller? ¿Lo harías? No, porque me agradó mucho ese taller. O sea, ¿sí te gustó? Sí. ¿Ustedes saben, chicos, que las actividades de los talleres, que ahora se llaman laboratorios, les ayudan para ingresar al mundo laboral? Sí. ¿Ustedes han pensado en seguir en alguno de estas actividades después de su taller? Pásenle el micro a su compañero. Bueno, yo sí seguiría en contabilidad, porque me estoy especializando en contabilidad, ya que
también, como lo mencionó mi compañera, te dan un certificado como auxiliar técnico profesional en cada taller, porque muchos de nosotros no tienen la posibilidad de seguir estudiando, entonces pues te ayudaría para siquiera ingresar un poquito, bueno, al mundo laboral. Claro, muy bien. Eso es en cuanto a los talleres, pero me decían que su escuela es bien preciosa, hermosa, tiene unas instalaciones, pero no lo dudan, ¿eh? Platíquenme sobre las instalaciones de su escuela. Pues una que, por ejemplo, a mí más me gusta es el laboratorio, ya que tiene un bonito decorado y es muy útil para las prácticas que hacemos en física, biología, química y tiene las medidas de seguridad necesarias. ¿Qué más? ¿Qué me quiere decir sobre las instalaciones? Donde puedes agarrar libros para cualquier información o incluso los maestros para hacer exposiciones nos reúnen ahí o para hacer trabajos y es muy divertido. ¿Qué más? También contamos con el audiovisual que el maestro los utilizan para apoyarse con videos y explicarnos las clases mejor y es más eficiente porque literal es como un pequeño auditorio y ahí se escucha mejor el sonido. Muy bien, ¿y qué más? También contamos con el Salón de Artes, para podernos expresar, donde está hasta atrás de la escuela, y también contamos con áreas de jardín y patios muy amplios. Y díganme, ¿es una escuela limpia? Sí. ¿Cómo le hacen para mantenerla limpia? Que nada, cuenta con personas de limpieza, y ellos son los que se encargan de tener limpia la escuela, como también las instalaciones, los salones y sobre todo los baños. Bueno, esa es una también, parte, ¿no? Bueno, también no se basa nada más en las personas que limpian, también quedan en nosotros porque tenemos que tener la limpieza. Claro. Dicen por ahí que limpio no es el que limpia, sino el que no ensucia, exacto. ¿Verdad? Sí. Bueno, pues es que también tiene una comunidad en donde están bien conscientes de la responsabilidad que tienen con el medio ambiente, ¿no es cierto? Sobre todo porque es una escuela, pero metida en la ciudad, ¿verdad? Sí. Y está entre avenidas con mucho mucho tráfico, ¿no? Sí. ¿Cómo trabajan ustedes el asunto de la ecología? Pues el director lo que hizo fue poner unos contenedores hechos de lona donde echamos PET y lo reciclamos. ¿Y luego qué hacen con el PET? De hecho, bueno, como en la escuela también tenemos lo de la asociación de alumnos, tenemos lo que es el secretario y la presidenta y el tesorero. Y uno de ellos hace un trabajo específico. Y por ejemplo, con lo de PET, lo fuimos a vender para obtener ganancias y comprar bancas, pintar la escuela, reparar los baños, poner espejos nuevos. Y también pusimos en lo de la ecología. Hay un pequeño espacio que es especial para árboles y tenemos diversidad de árboles. Y también en una de las bardas se colocaron pequeñas flores que adornan también la escuela, pero se llenó la pared. ¡Wow! ¡Qué padre! Sí, qué padre. Hemos estado realizando muchos proyectos de asociación de alumnos. Es lo que te iba a preguntar, todo eso viene de la sociedad de alumnos. Bueno, ahorita platicamos un poquito más sobre esta actividad de la escuela, porque ya tenemos chat, tenemos a compañeros que están viéndolos y quieren preguntarles cosas. Adelante, Ricardo. Claro que sí, Susana, ya hay mucha gente que está mandando felicitaciones a la Técnica 37, que nos comentan que está muy padre todas las actividades que están haciendo en el taller de carpintería, que qué bueno que se sienten orgullosos de su secundaria. Está conectada por acá de la 56 Elvia, de la 107 está Ricardo, de la 26 está Ángel, de la 39 Lorena, de la 92 Martín, Gustavo de la 91, Lulú de la 78 y les mandan muchos saludos. Por ahí también está conectada la técnica número 30. Muy bien, pues muchas gracias por participar con nuestros alumnos y estar pendientes del programa. Nos decían de la sociedad de alumnos. ¿Cómo se hace? ¿Algunos de ustedes pertenecen a la sociedad? ¿Tú qué papel tienes? Yo soy tesorera. ¿Cómo te has sentido en este papel? Me sentí muy bien porque, los maestros… Bueno, hay un maestro
de laboratorio, que es el maestro Armando. Él fue el que nos apoyó demasiado con esto y nos llevó a varias juntas de asociación de alumnos y estuvo muy bien organizado. La verdad, fueron de las mejores experiencias con mis otros dos compañeros. Y un puesto que no es nada fácil, ¿verdad? No, el de los dineros. Sí. Eso de recibir, de llevar las cuentas claras, de economizar sobre todo para ver a cuánto nos alcanza, sí, ¿verdad? Sí, de hecho, para dar también informes a los alumnos de qué se está gastando el dinero y para qué más podemos mejorar. Claro. ¿Cómo ven ustedes a la sociedad de alumnos? ¿Qué le pedirían los que no pertenecen a esta parte de la escuela? Pues, en lo particular yo pediría que dieran, bueno, mejoraran la cooperativa y mejoraran sus alimentos porque, sinceramente, no son buenos, traen mucho azúcar y así. Bueno, y hay una reglamentación y habría que checar las reglamentaciones, que todas nuestras escuelas secundarias técnicas se están esforzando, pero fíjense, chicos, que hay algo bien curioso, y yo lo escuché de varios compañeros, que cuando se les ofrece a los chavos algún alimento saludable, lo dejan. Si se les ha de escoger entre unas frituras y un plato de frutas recién picadas, prefieren las frituras. Y a veces se echaba a perder la comida porque es fresca y y no se vendía, ¿no? No, pero de hecho, literal, eso fue lo que más trabajo nos costó cambiar. Y pues actualmente en la cooperativa ya se está implementando eso de vender frutas así picada con chile. Bien rico. Lo que más se vende, de hecho, es la sandía, que es lo que más le gusta a los alumnos. Y el chile que no falta, ¿verdad? Literal. Sí, de hecho, incluso en la entrada se ve como varios compañeros entran con su cóctel de frutas o van a la cooperativa ahí a comprarlo. Ellos sí, híjole, consumen mucha fruta. Vamos, César, por unas frutas de allá de la 37, ¿no? También va Ricardo, nos acompaña. Muy bien, pues eso es bien importante, cambiar los hábitos, ¿no? Sí. Ante tantos problemas de salud que tenemos en nuestro país. Bien. Entre todos los temas que esto, yo no sé, no nos va a alcanzar el tiempo porque tenemos una sorpresa al final del programa, no les voy a decir qué es, pero háblame de los proyectos escolares. Ah, pues de hecho la escuela implementó muchos proyectos que a mí en lo personal me gustaron mucho, por ejemplo, lo de la lectura, que en cada materia teníamos que leer al menos un libro con ayuda del maestro. ¿Ahí sí lo leen? Sí, sí. Leímos como 9 libros. Que lo dude. De hecho, en historia leímos un libro por bimestre. Wow. A ver, recuérdenme algún título que ustedes hayan leído. ¿Cómo se llama? Desamores, algo así, no me acuerdo. Mal de Amores. Trilogía de Nueva York, en español. En inglés fue el caso del Momo. Ay, Momo. Bueno, de los tres ya leí Momo, ¿verdad? Sí. ¿Qué otro libro? Bueno, en química hicimos el del esclavo. El esclavo, muy bien. Al igual como dioses mitológicos. Estos niños sí leen en la 37. A veces cuando les pregunto sobre, a ver, ¿qué libro leíste? Ya se me olvidó, ¿verdad? No. Pero en este caso, vean qué cantidad de libros han ustedes tenido en sus manos. Eso es bien padre. ¿Qué nos quieres decir? Que pues está bien que lean. Pues claro que está bien. Es bonito. A ver, y esa es la pregunta de los 64 millones. ¿Por qué es importante que leamos? Porque, bueno, para mí, a mí me gusta mucho la lectura. Te abre puertas, o sea, abre tu imaginación, tu creatividad para ser mejor persona, te abre conocimiento para conocer diversas palabras, para tener diferente vocabulario y ser mejor cada día. Yo creo que porque amplía tu vocabulario. También. Tu forma de escribir, de pensar. Por supuesto. Y de ver la vida de una diferente forma. Claro. Al igual más, como dicen, de mejorar tu léxico y tener la mente más abierta, ¿no? Y la ortografía, ¿verdad? ¿Sabían que los países más desarrollados son los más cultos, los que más leen? Sí. Si queremos ser un mejor país y tener mejor calidad de vida, sí tiene que ver con la lectura. Sí. Imagínense poder hablar a través del libro, poder comunicarse con personas que no existen, que ya se murieron, sí, o que están en otras partes del mundo, conocer otras culturas, otras costumbres. Eso es lo que nos da la lectura y qué bueno, me da mucho gusto que ustedes lo hagan. ¿Qué otros proyectos tienen?
también la escuela implementó el de matemáticas, que era leer y responder a diferentes ejercicios matemáticos, pero usando la habilidad mental, o sea, la lógica matemática. Y estuvo... Que nos dan cierto tiempo para resolverlos. Ah, sí. Nos dan contrarreloj, no, pues en 3 días no puedo. No, de hecho nos dan de 10 a 15 minutos y siento que es es suficiente porque nos hacen reflexionar acerca de lo que estamos leyendo. ¿Quién de aquí es bueno para las matemáticas? Ay, no me mandaron a nadie de matemáticas, ¿tú sí? A ver, platícanos tu experiencia con estos desafíos matemáticos. Pues sí me han ayudado un buen, porque había cosas donde yo para problemas sacarlos, que son los que se me dificultan un poco, con estos ejercicios que nos han estado aplicando, pues ya se me hacen más fácil contestarlos. ¿Solamente en matemáticas o te ayuda en otros campos de del conocimiento y de la vida? Pues también, a veces vienen ejercicios sobre razonar cuántas cabezas o algo así, y yo creo que eso también debería ver como en español o algo así. Pues la verdad, a mí me gustan esos proyectos porque te hacen pensar más rápido y te hacen sentir más hábil para seguir haciendo actividades y operaciones hábilmente y fácilmente en mente. Bueno, en la mente. Fácilmente en la mente, muy bien. ¿Qué más? A mí esos ejercicios, la verdad, me ayudaron mucho para el examen de COMIPEMS, ya que era mucho razonamiento y eso me sirvió para pensar y razonar. Y no solamente rápido. Para los exámenes, para cualquier área de la vida, las matemáticas sí. Como que nos despejan, ¿no? Porque dicen que es el lenguaje universal. Así es, y para entender otras cosas, el universo, sí. El lenguaje de los animales, la música. Si desarrollamos mejores habilidades matemáticas, podemos entender otro tipo de lenguajes. Muy bien, chicos. ¿Qué creen? Ya se nos está acabando el tiempo y yo no quiero ir. Nos faltan algunos temas, pero yo no quiero irme sin que vea nuestro público la sorpresa que nos tienen. Si es que le dejo los micrófonos aquí a mis compañeros de al lado. Bueno, yo por una parte estoy orgulloso de mi escuela porque me dan posibilidad de expresarme libremente y razonar mis sentimientos, mis habilidades, tengo una habilidad que es el beatbox, son sonidos con la boca y la garganta y son muy padres. Y pues al igual yo he desarrollado una habilidad que es de improvisar y vengo a hacer unas pequeñas rimas sobre lo orgulloso que estoy de mi escuela y maestro, pero con un beatbox de mi compañero. Vale. De mi escuela yo soy orgulloso, de mis maestros, gracias a ellos hoy tengo conocimientos e intelectos. Ellos me han enseñado que puedo hacer lo que yo quiero, porque 1 + 1 = 2 y han hecho que yo confíe en yo. Oigan, estos chicos son, esa formación integral aquí se puede ver. Son estudiosos, leen, aprenden matemáticas, pero también son musicales. ¿Cómo le haces para a ver, yo por más que le escupo, no sale la… ¿Cómo haces para producir estos sonidos? Ah, pues nada más son efectos de la garganta, como es el bombo, que es el más fácil, es la P y F, es ese. Y los demás son los sonidos más básicos. Y ya cuando empieces a combinar, puede salir más sonidos, como por ejemplo, uno es de estos. Oigan, por más que yo le busco aquí la conexión eléctrica, no, la verdad es que es increíble su habilidad y seguramente… ¿Te vas a dedicar a algo relacionado con la música? Pues a lo mejor sí, porque sí me agrada un poco. Bueno, pero estúdiale también, ¿no? ¿Otra carrera? Medicina. Muy bien, eso me parece. Imagínense una operación ahí a corazón abierto y chiquipum, 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 ¿no? Tú… ¿Cómo le haces? ¿Cómo desarrollaste esa habilidad para las rimas? Para pensar, supongo que las puedes improvisar también. Bueno, sí, igual leyendo o… Bueno, sí, leyendo también. Sí. ¿Siempre has podido hacerlo o fue a partir de cierta edad? No, ingresando a la secundaria fue cuando empecé.
¿Tienes algún ídolo o algún modelo de dónde lo obtuviste esto? Sí, de Tupac Shakur. ¿Cómo? Tupac Shakur. ¿Tupac Shakur? Tupac Shakur. Tupac Shakur. Hasta eso está como medio complicado. Ah, ¿Qué hablar con la F? A ver, ¿los reto? No, pues es que yo luego el reto a los chicos, es que me dice yo, yo no sé si todavía, pero cuando yo estaba en la secundaria, sí, ya. Nosotros hablábamos con la F, si ¿sí saben? ¿Sí, ¿alguno de ustedes lo puede hacer? No. ¿No fue por FDF en la fábula farcofola para F? Mafa, sofo, mefe, nofo. Mafa, rafa, pifidofo, afal, gifen, por FDF. No, ahora sí, les gané. Bueno, alguna habilidad debía de tener, ¿no? Muy bien, chicos, ya se nos acabó el tiempo. ¿Quieren agregar algo más al tema por qué están orgullosos de su escuela? Adelante. Porque también nos impulsan a aprender otras cosas nuevas, por ejemplo, los idiomas. A mí me encantan los idiomas y estoy estudiando japonés. Y ¡wow! Me encanta y mi maestra de inglés me motiva mucho a seguir estudiando ese idioma. A ver, ¿cómo se dice algo en japonés? Konnichiwa, watashi wa Castillo Ruth des. Mekishiko karakimashita, doso yoroshiku onegaishimasu. ¡Nada más, ¡Nada más! Muy bien, ¿alguien más quiere agregar algo? Adelante. Pues decirle a los jóvenes de nuevas generaciones que ingresen a nuestra secundaria porque ahí van a tener buenas instalaciones y buenos maestros también. Muy bien, ahí está la invitación. ¿Algo más? Saludos, chicos. ¿A quién quieren saludar? A yo. Yo quiero mandar saludos primero a la Escuela Secundaria Técnica número 37, a todos los maestros que me están viendo, a mi familia también un gran saludo y pues ya nada más. Bueno, ¿quién más? Saludos, adelante. Bueno, a mi grupo Tercero I, que son un muy buen grupo, muy unidos. No se repriman, el Tercero I. ¿Quién más? Más saludos, adelante, pasen el micro. Pues yo quisiera mandar saludos a todos los que nos están viendo y a todos los maestros, porque gracias a ellos tenemos una buena preparación. Muy bien. Yo quiero mandar saludos a la escuela que me están viendo y a los maestros, a mi familia, a mis amigos, a mis hermanos y gracias y los espero en la 37. A la cámara, o sea, también saluda para que te veas. ¿Quién más? Más saludos, adelante. Saludos también a la secundaria y a los maestros y agradecerles a los maestros de nuestra... Gracias a ellos podemos ser lo que podemos, bueno, lo que somos. Bueno, sí, claro. Entendimos el mensaje, muy bien. Yo quiero mandar un saludo a la escuela y más a mi familia, a mi mamá y a mi papá que me han apoyado en todo. Más a mi salón de tercero G, que bueno, pues me consideran buen amigo, aunque sea, pues no tan social, pero de todos modos. Muy bien. ¿Más saludos? Sí, ya que están enviando saludos a los salones, también quisiera enviarle un saludo a mis compañeros, ya que gracias a ellos también me he motivado a seguir estudiando y a mis maestros y a la escuela secundaria. Muy bien, ¿alguien más? Pues a todos mis compañeros y mis amigos y a los maestros y aquí al maestro Edgar que está aquí con nosotros. ¡Saludos al maestro! Pues yo quiero agradecer a la Secundaria Técnica 37 que nos ha prestado estos chicos bellos, estos chicos entusiastas y con mucho futuro. Agradecemos a todos sus maestros el esfuerzo que han hecho, no solamente con ellos, ¿verdad? Con toda la escuela y con todas las escuelas secundarias técnicas. Los maestros son la base de toda esta educación. Muchas gracias por todo ese trabajo de todos los días. Estamos cerrando ciclo escolar. Mañana es nuestro último programa de la serie Orgullo Escolar y no se les olvide que la próxima semana tenemos lo mejor de DGSTV. Esas series que a lo largo de este ciclo y en ciclos anteriores les han gustado mucho, bueno, van a estar aquí, van a acompañarnos nuestros colaboradores sin quienes no seríamos nada en DGSTV. Así es que no se pierdan, ya sé que tienen mucho trabajo, ya sé que están con evaluaciones, con documentación, que tienen clausuras, que tienen exposiciones. Conéctense un ratito a DGSTV para que vean todo esto que tenemos preparado para ustedes. Mi nombre es Susana Argueta, ha sido un gusto estar con ustedes, nos vemos mañana tempranito. Tenemos un programa especial de nuestros compañeros de Guerrero, nos van a venir a presentar el tema de sus tecnologías, cómo lo están trabajando. Tenemos desde la tercera cuerda y tenemos
tenemos uno más de orgullo escolar. Estamos en DGSTV porque DGSTV te ve aprendiendo. Que tengan excelente tarde. Hasta luego. Bye. ¿Sabías que una idea puede cambiar al mundo? Pepe y Toño te invitan a participar en el primer gran concurso para emprendedores. Soluciones para el futuro. Utiliza la tecnología y las ciencias para mejorar tu comunidad y gana increíbles premios. Infórmate en solucionesparalfuturo.com.mx. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.